Hola, 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 buenos días, bienvenido. He dicho como, sin exagerar, unas 10 veces que ya no voy a grabar más videos, pero es que se ven cosas que, y yo ya me involucré tanto en esta lucha y tengo tantos enemigos producto de esta lucha, que ya no tiene sentido retirarse de esto, ¿no? Ya hay que seguir aquí hasta las últimas consecuencias. O cambiamos este país o morimos en el intento. Me tomo las palabras de Lucio Gutiérrez, pero yo sí las pronuncio de corazón, ¿no? Yo sí las pronuncio de corazón. O cambiamos este país o morimos en el intento. Así debemos de expresarnos los ecuatorianos de bien. O cambiamos este país o morimos en el intento. No podemos seguir tolerando a políticos corruptos. Si tenemos candidatos que son cuestionados, que han sido cuestionados, que puede que sean verdad o mentira, pero que le deben una explicación a los ecuatorianos y deberían salir a decir, hey, están mintiendo, este es mi patrimonio, lo tengo desde antes de haber sido funcionario público, ¿sí? Soy una persona honesta, nadie los acusan esto, pero no salen a darnos explicaciones a nosotros, que nos las merecemos, no a ellos, pero sí a aquellos a los que nos vienen a pedir el voto. ¿Sí? Eso sí. ¿Cuándo vamos a exigir cambios en este famoso código de la democracia? ¿Cuándo vamos a exigir que los partidos políticos cumplan con su función y promuevan, preparen líderes y ofrezcan el producto de su trabajo a la sociedad, candidatizando a los mejores ecuatorianos? ¿Cuándo vamos a exigir aquello? ¿Cuándo vamos a... ¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo a los mismos que se han enriquecido, que están en un partido, aparecen en otro? ¿Por qué permitimos que los partidos políticos sean verdaderas tiendas electorales donde van aparecidos y prácticamente compran el partido político que se pone al servicio de ellos? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar este tipo de situaciones? Ver por ahí a un Luis Almeida, ¿no? Que ha estado en Social Cristiano, CFP, no sé si en Sociedad Patriótica, después volvió a los Social Cristiano y ahora está en Centro Democrático. Ex miembro, asambleísta de la ex asamblea, de la asamblea que fue declarada muerta, que reconoció, que supo del fraude que se le hizo a Arauz. Ahora te pide tu voto y te dice que siempre estará a tu lado porque él es pueblo. Este que no le alcanza el sueldo, pero quiere seguir ahí donde un sueldo no alcanza. Quiere volver, ¿no? E invierte para volver a ese cargo que es un sueldo que no le alcanza para su ritmo de vida. O sea, son tan cínicos, son tan descarados. Y nosotros los toleramos. Y nosotros los toleramos. ¿Qué vamos a hacer con este tipo de políticos? Mientras no se hagan estos cambios de que ningún partido político pueda promover a alguien que no sea de su pila, por lo menos con 2 años de anticipación a la elección, entonces vamos a seguir viendo esto. Y estos aventureros políticos andan brincando como saltamontes de un partido al otro y llegan y joden. Pero se quejan de que no les alcanza el sueldo y quieren volver. ¿Cómo te engañan? ¿Cómo te engañan? Vamos a seguir tolerando esto. Aquí en este video, mis videos ya no son vistos en Facebook, ni siquiera por los revolucionarios que apoyan, que van a volver a votar por candidatos cuestionados, porque nos los vuelven a poner, ¿sí? Y no le dan una explicación al pueblo ecuatoriano. Y eso yo sí exijo respeto, pues. Porque yo estoy aquí tratando de defender a la Revolución Ciudadana, pero mientras haya ahí personas que han sido cuestionadas y no nos expliquen, por lo menos deben de tener la delicadeza de decirnos a los ecuatorianos, están mintiendo, me están calumniando, yo soy honesto. No, ni siquiera se toman la molestia de aquello. Y nosotros seguimos confiando en ellos porque son puestos por Rafael. ¿Sí? Porque son nuestros candidatos. Que no basta el ejemplo de la cantidad de corruptos que tuvimos dentro de la Revolución Ciudadana. Y no cogemos experiencia.
¿Y no tratamos por todos los medios de combatir la corrupción en nuestras filas? Por eso no les agrada ahora el abogado Vicente Salazar. A muchos revolucionarios no les agrada. Pero yo siempre he sido así. Yo lo que soy es coherente, ¿no? Nada más. Coherente. Debemos exigir que transparenten su patrimonio nuestros candidatos, o es que tienen algo que ocultar, carajo. ¿Ah? ¿Por qué no se unen a esto? ¿Ah? ¿Por qué me llaman divisionista por exigir esto todos los días? Voy a seguir en esto, ¿sí? Y defendiendo al proyecto de la Revolución Ciudadana, no a personas, a un proyecto que funcionó por una década, porque hubo un líder que lo impulsó, aunque se rodeó, o lo rodearon, mejor dicho, cualquier cantidad de sinvergüenzas también. Y no obstante aquello, funcionó porque había un fuerte liderazgo. Ojalá y Luis se imponga ese mismo liderazgo, ¿no? Ese mismo liderazgo. Y no tolere la corrupción. Hay que comenzar a combatir, ¿eh?, la corrupción. Pero de eso nos tenemos que encargar los verdaderos revolucionarios. Los ecuatorianos de bien. ¿Sí? Yo ya no creo que sea tanto el Facebook que bloquee mis en vivo, no, sino que la revolución está llena de aventureros políticos, de aduladores y de gente que está ahí, que saben que un candidato es corrupto, pero le están sobando la espalda y presentándolo como porque esperan algo a cambio. Yo no espero nada de nadie, ¿sí? Solo del de arriba. Tenemos a 7 candidatos dedicados a atacar, porque representan la pesadilla que estamos viviendo, ¿no? Ellos están felices con esto. Están felices con esto. Mis páginas liquidadas, liquidadas por estos señores del PEI, ¿no? Es increíble. Pero en TikTok estamos cobrando fuerza, ¿no? Aunque están los trolls ahí, pero ahí estamos. Los trolls me siguen ahí, me insultan, me dicen de todo. Pero yo les digo, para ustedes es esta página. Para que recuperen la cordura, arrojen todo su veneno. Así se liberan de eso y recuperarán la cordura. Porque algo hay que hacer, pues, ¿no? Algo hay que hacer en TikTok, donde así el troll pagado de Villavicencio. Que ahora sabemos de dónde, imagínense, va a combatir. Sale por ahí un... ¿Cuál es la propuesta de el señor Fernando? Va a combatir la corrupción, a erradicar a los narcodelincuentes. Pero todos sabemos que para él el narcodelincuente número uno es Correa. Que el corrupto número uno es Correa, pues, ¿verdad? Ese que cambió el país para bien. Una persona que arroja odio y que nos tachó de narcodelincuentes, ¿no? Si apoyábamos el no en la consulta popular esa. Todos vemos. Ahora, ¿quién es la suplente o la alterna del señor Carrillo que la querían mantener oculta? La esposa de Rasquiña. ¿Quién era Rasquiña? El cabecilla de los choneros. Los narcos, los narcodelincuentes, los sinvergüenzas, son ellos. Buenos días, abogado. Así es, como usted lo dice, pero Dios quiera que todo esto cambie. No. Si no hacemos nada nosotros, no va a cambiar. Y mientras sigamos votando por candidatos cuestionados que no nos han dado una explicación, esto no va a cambiar. Esto no va a cambiar. No va a cambiar. Y yo sí. Yo quisiera que el señor Cueros explique cómo vive en una mansión. ¿Desde cuándo? Que todos los candidatos transparenten su patrimonio. Tenemos que marcar la diferencia. Voy a seguir jodiendo. Yo me iba a retirar, pero no. Voy a seguir aquí porque esto hay que cambiarlo. No más estos partidos políticos que no forman líderes y que ponen a sus amiguitos y a los de siempre donde no haya verdaderas primarias. No más de candidatos puestos a dedo. No más que vaya ahora, por Dios. Por eso he vuelto a estos en vivo. Ver a Luis Almeida por ahí, muerto de risa. Yo soy pueblo, siempre estaré a tu lado. Dame tu voto. Ahora voy por Centro Democrático. O sea, qué descaro de esta gente.
Qué descaro que nos muestran que son aventureros políticos que no tienen ideología, que le dan los mismos chana que Juana, estar allá o acá. ¿Qué vamos a hacer con esta clase de políticos? ¿Ah? Ya es hora de hacer algo, pues, ¿no? Ya es hora de hacer algo. Yo voy a seguir exigiendo transparencia en los patrimonios de los candidatos de la Revolución Ciudadana. No quiero, entienden, no quiero que salgan más ricos de la Revolución Ciudadana. No quiero ver a jovencitos que están ingresando ahora en la política después de 6 años ser potentados económicos cuando solo se han dedicado a la política. No quiero ver esa mierda más en mi país. El que le gusta el dinero, que emprenda en cualquier cosa, no en política. Siguiendo la palabra de Mujica, ¿no? A ese que llamaron para que dé la primer charla en esto, cuando se cogió RC5, ¿no? Y comenzaron a formar una escuela política, y la primer charla la dio Pepe Mujica, ¿sí? Ojalá y se les haya metido eso y se les quede ahí. La política no es para enriquecerse, ¿ok? La política es para servir. 3 seguidores tenemos aquí. ¿Se dan cuenta? Y aquí también tiene que ver, es que hay una rama de la derecha. Yo me pongo a ver, ¿no? Aquí cómo se armó una polémica por esto de la marcha del orgullo gay. Y después presentó una aclaración al señor Aquiles Álvarez. Pero también vi en Quito a la prefecta y a Pavel Muñoz abrazado con ese grupo, desfilando con ellos, mostrando respeto, ¿no?, a la diversidad, que es la fortaleza. Fortalezcamos nuestra unidad en la diversidad, decía Pavel Muñoz. Democracia, respeto a las condiciones de los demás, a los gustos de los demás, a las preferencias de los demás. Eso es democracia, porque democracia es respetar los derechos, nada más. Que tenemos todos. Ya ni siquiera a 10 llegamos, nos quedamos en 3. Aquí la verdad no tiene cabida, ¿no? Ni siquiera no permiten que esa verdad que no nos gusta llegue. Porque por interno me dicen de todo por esto. Yo voy a seguir exigiendo transparente en sus patrimonios todos los candidatos de la Revolución Ciudadana. Porque en algún momento tendrán que responder si son corruptos. En algún momento van a responder si son corruptos. Tengan la plena seguridad. Porque de aquí nos vamos a encargar los ciudadanos, los buenos, la gente buena de verdad, pues, ¿no?, de combatir la corrupción, y principalmente en casa, para después seguir a los otros, para que no se digan después perseguidos políticos. Ojalá y comiencen a actuar así, si es que son políticos diferentes los de la Revolución Ciudadana. Esto no les gusta a muchos. ¿Por qué no les gusta? Denme una razón, ¿sí? ¿Por qué no les gusta mi planteamiento de exigir que transparenten sus patrimonios nuestros candidatos? ¿Ah? Que pongan el ejemplo a los demás si son diferentes. ¿Qué hay oculto? ¿O es que tienen ocultas intenciones? Perdónenme. Pero es que hay que pensar así, pues. Porque si yo no voy con la pretensión de enriquecerme en un cargo público, carajo, le digo a todos mis seguidores, esto tengo, con esto voy a salir. Y si se incrementa en algo, sabré justificarlo, porque seguramente he ahorrado. ¿Dónde está lo malo? ¿Dónde está lo divisionista de esto? Aquí mi intención es fortalecer este proyecto de la Revolución Ciudadana. Fortalecer. Jamás tratar de dividir. Pongamos el ejemplo, mostremos que somos diferentes. Hagan público, transparente sus patrimonios aquí en redes sociales. Los voy a joder todos los días. ¿Entienden? Así me vean 3 ecuatorianos. Así no permitan que me vean más, ¿sí? Los voy a joder todos los días, transparente en su patrimonio. A los candidatos de la Revolución Ciudadana, háganlo,
Muestren que son diferentes. Muestren los que no llevan las intenciones de enriquecerse. Muestren los que su única intención es servirnos. ¿Ok? Todos los días, este va a ser, todos los días el video comenzará por esto, exigiéndole a ustedes que transparenten sus patrimonios. A ver quién escucha este pedido. Y a ver cuántos se suman, pues no. Porque no entiendo cómo no se suman los verdaderos ecuatorianos, los honestos, los que queremos que la revolución ciudadana se fortalezca. No veo que se sumen a este planteamiento. Parece que la revolución ciudadana está lleno de aduladores y de oportunistas, no jodan. No creo que todos los que votan sean aduladores de candidatos supuestamente corruptos, ¿no? Ojalá. Aquí vamos a estar todos los días. Bueno, Villavicencio ya sabemos lo que es, ¿no? Topi, ni hablar. Yacu, ni hablar. Todos representan lo mismo. Hay una opción. Nada más. No hay alternativa. Luisa González, esperemos que tenga un liderazgo fuerte y no tolere la corrupción. O al menos no le vamos a permitir que tolere la corrupción. De eso pueden estar seguros. Aquí nos moveremos porque sí creo que podré reunir a 10, 15 o 20 verdaderos revolucionarios que les vamos a exigir cuentas a todos. Sí, porque por algo nos estamos aquí llenando de enemigos, atacando de corruptos a la oposición, pero no para defender a nuestros corruptos, pues. No queremos corruptos en la revolución ciudadana, transparente en su patrimonio, señores. ¿Sí? Y ya voy a ponerlo por escrito también, y lo ven dos personas, esos comentarios. El PEI lo controla todo, la derecha lo controla todo, porque los corruptos en la revolución ciudadana son infiltrados de la derecha, pues, que están ahí para hacer daño. No sé si me entienden, ¿no?